Buenas gente, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Otra vez acá nosotros, episodio número 5 de Unos y Ceros Podcast. Estoy con mi colega Raymond. ¿Cómo andas, Raymond? Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días. Perdón, yo digo buenas noches porque nosotros grabamos de noche, pero buen momento para todos. Raymond, hoy tenemos un programita bastante comunicativo que la verdad me gustó mucho el nombre. Raymond es el brainstorming de nombres de este podcast. ¿Cómo se va a llamar este episodio, Raymond? De ladrillo al bolsillo. Una breve historia de la telefonía celular. La telefonía celular. Amé ese nombre, la verdad. Pero bueno, antes de empezar a hablar, un agradecimiento para todas las personas que nos estuvieron dejando mensajitos. La verdad, gracias. Gracias, unos mensajitos muy, muy amorosos, muy lindos. Y nada, a uno le dan ganas de seguir haciendo esto cuando recibe ese tipo de mensajes. Gracias a todos. A mí me gusta mucho estar acá y hacer esto. No sabía que me iba a gustar tanto. Me cambia mucho el humor. Me cambia mucho el humor. Yo los viernes por lo general tengo unas ganas de sangre. un día vamos a hacer un episodio contando anécdotas laborales y bueno, sí. Me voy a quedar sin trabajo, pero va a ser tan satisfactorio. Lo que es trabajar con usuarios, yo trabajé con usuarios y tenés que tener mucha paciencia para trabajar. Había con... una web que no sé si todavía existe que se llamaba Pinches Clientes. No. Yo la leía y era como tu secreto, pero de informático. Exactamente. ¿Qué manera de matarme de risa con eso? ¿Vamos bueno, a ir empezando? Sí, vamos a empezar como siempre con las noticias. Te dejo arrancar a vos, Raymond. Te cuento, mira, esto me quedó del episodio 4, que era sobre dispositivos de almacenamiento. Se nos hizo tan largo que me quedó fuera la noticia de Proyecto Silica. Proyecto Silica de Microsoft es un proyecto que tiene un par de años, que es de almacenar datos en un cristal de cuarzo mediante un rayo láser, más muy similar a la tecnología óptica. Entonces, bueno, Microsoft acaba de anunciar avances significativos en su proyecto Silica, revelando que los cristales de cuarzo que utiliza ahora pueden manejar varios terabytes de información y mantenerse durante 10.000 años. Este proyecto se enfoca en el almacenamiento de datos en vidrio de cuarzo, como les estaba diciendo, una iniciativa sostenible para archivar datos en colaboración con el equipo de Azure. La información se escribe en el vidrio mediante láser y se decodifica utilizando la inteligencia artificial de Azure. Basur, dice un amigo mío, un colega. No. Permitiendo una lectura y escritura más rápidas y un mayor almacenamiento de datos. Cada placa de vidrio puede almacenar. ¿Te acordás de Star Trek? ¿Viste? Volvemos sobre los episodios. Sí. Cada plaquita de vidrio puede almacenar aproximadamente 1.75 millones de canciones o 13 años de música. Microsoft colaboró previamente con Warner Bros. Para almacenar la película Superman de 1978. Peliculón, si los hay. Malísima, pero. Peliculón. Un clásico. Yo la vi hace muy poquito y me mataba de risa. Digo, ¿cómo es que yo estaba tan obnubilado? Ahora no se ve tan linda así. En Canal 5 de Rosario. En un trozo de cristal de cuarzo. Almacenar esta película en un trozo de cristal de cuarzo. La tecnología promete encapsular de forma segura y sostenible una amplia gama de datos, ofreciendo una forma de archivo duradera para las generaciones futuras. Bien. Salto tecnológico hermoso en cuanto a lo que es almacenamiento. Este tipo de noticias así de avances técnicos tan preciso y son saltos enormes en lo que es tecnología. Poder almacenar esa cantidad de información en tan poco espacio, me pone muy contento cuando suceden estos saltos evolutivos así tan grandes en lo que es tecnología. Es un pequeño regreso, si se quiere, a la tecnología de almacenamiento óptico, pero con nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevos materiales, etcétera. O sea, es un poco volver, pero también avanzar. Y como también en un episodio anterior, traernos esas cosas que veíamos en las series o películas de ciencia ficción. Supongo que usaron Superman para evocar esto. Esos cristalitos, esos cristalitos de memoria donde se almacena la inteligencia artificial que es el espíritu, si se quiere, del padre de él. Es verdad, tenés razón en eso. Es un cristalito de cuarzo.
muy rememorativo, tenés razón. Voy yo con mi primera noticia. La titulé Un pequeño paso para el usuario, un gran paso para la seguridad. Y esto es verdad porque no hay cosa más segura para uno que... A ver, es un arma de doble filo esto, ¿no? Que voy a mencionar ahora. No hay algo más seguro que una huella digital, que un reconocimiento facial, ¿no? Porque es algo muy personal, es algo muy de uno. Esos son datos biométricos muy personales. Al mismo tiempo que me parecen súper seguros los datos biométricos, me parecen también un poquito peligrosos. Te expones. Que la gente tenga tus datos biométricos almacenados en un servidor, la gente, ¿no? En este caso Google, porque la noticia va de Google y el nuevo sistema de seguridad llamado Passkey de Google. Google empezó, no es novedad, es noticia, pero Google a mediados de 2023 empezó a presionar, por así decirlo, con que empecemos los usuarios a pasarnos a lo que son dejar las contraseñas atrás y empezar a con este nuevo sistema de Passkey, que no se trata más de otra cosa que claves biométricas. ¿De qué estoy hablando? Dejamos de poner una contraseña para iniciar sesión y ofrecemos nuestro rostro, estoy haciendo señas pero acá nadie nos ve, nuestro rostro, nuestra huella digital o algún dato biométrico. Por lo pronto, datos biométricos que conozcamos, el iris, el ojo, la cara y bueno, obviamente la huella dactilar. Insisto, son medidas muy, realmente muy, muy seguras en cuanto a lo que es el acceso a información. Pero al mismo tiempo, Raymond, y volvemos a lo que estábamos hablando en episodios anteriores, le estás dando información muy, muy precisa a Google sobre vos. ¿Vos no usás tu huella digital para iniciar sesión, por ejemplo, en las billeteras? Sí, totalmente. ¿En el mercado pago o similares? Sí, totalmente. Yo sí. Con respecto a lo del iris, te estaba contando más temprano que yo tengo WorldCoin, esta billetera del creador de ChatGPT, donde yo, bueno, antes primero me leí todo, pero igual yo sé cómo soy yo, que yo doy mis datos biométricos a cambio de ciertas cosas, ciertas comodidades, como en el caso de Google y la noticia que vos estás comentando. Bueno, ellos en los términos y condiciones, en WorldApp, dicen que ellos no almacenan en ningún servidor los datos biométricos de tu iris, sino que solo sirve, que permanece en el orbe que usas para identificarte durante el tiempo que vos te identificas y es para corroborar que vos sos un ser humano único, o sea, la huella del iris es única, ¿no? Entonces, una vez que hace eso, que toma eso, con eso crea un hash y ese hash te identifica como ser humano único que lo tenés en tu billetera de WorldCoin y que sí está almacenado en sus servidores, por supuesto. Yo sería un mal pensado, pero para mí todo este tipo de información se utiliza para que vos seas un target mejor a las publicidades. Yo creo que me van a vender lentes de contactos azules. De alguna manera, ellos lo que tratan de hacer, es una teoría mía, no sé, lo que intentan es hacer, recopilar información, por así decirlo, para saber qué venderte, porque ellos viven incluso de la publicidad también. Si yo me resisto a la conspiranoia, pero si yo fuera a pensar mal, pensaría que es para controlarnos, no para vendernos cosas. Bueno, vendernos cosas también es una forma de controlarnos, ponernos a consumir también es una forma de controlarnos. Sí. Sí, y el que nos esté escuchando podría decir, estos dos loquitos paranoicos. Uno cuando trabaja en informática, y más durante tanto tiempo, que ves mucho de seguridad, te empezás a entender que no eran conspiraciones las que tenías, que realmente hay bases enormes. Yo trabajé en Telefónica. Ves cosas que te dan miedo. Y a mí me han llegado, en el momento en el que buscar un DNI en internet no era nada común, en aquel momento a mí me llegaban bases de datos con DNI de personas y yo decía, ¿por qué tengo el DNI de estas personas? Yo no trabajo en ANSES, yo no estoy en el Estado, soy una empresa privada, ¿por qué esta empresa tiene estos DNI? ¿Viste? Y dije Telefónica, pues ya veo que la gente de Telefónica me viene a matar porque sé demasiado. Pero bueno, no sé. Bueno, pero la noticia era esa, Google empezó a presionar para que nos pasemos a los Passkey, que considero que es una forma súper segura de acceder, de aislar tu información, dato biométrico, más seguro que eso hay, no hay. Hay mucho robo, mucho fraude, mucha historieta.
esto supongo que en principio lo va a evitar. Y después, bueno, echa la ley, echa la trampa. Olvídate. Se va a poder violar de alguna manera. Olvídate. No, supongo, ¿sí? Javi, la semana pasada se lanzaron los nuevos procesadores. No fue la semana pasada. La semana pasada yo estoy leyendo una noticia literal. Esto cortalo, por favor. Dale. Javi, sí. Hace poquito se lanzaron los nuevos procesadores Intel Core de 14ª generación, que son en gran medida una versión mejorada de la 13ª, con pequeñas mejoras en las frecuencias. Un overclocker profesional llamado Der 8 Bauer logró mejorar la temperatura del funcionamiento del procesador Core i9-14900K mediante un proceso llamado DELID, que es sacarle la tapita, el IHS, la tapita metálica, y cambiar la pasta térmica que trae adentro, que a veces viene hasta tan poca que no alcanza a tocar bien el procesador, el procesador propiamente dicho. Bueno, este proceso mejoró significativamente la transferencia de calor, reduciendo las temperaturas en aproximadamente 10 grados en los P-cores y 8 en los E-cores. Der 8 Bauer usó una herramienta de DELIT prototipo similar a la Thermal Grizzly para llevar a cabo este proceso. La diferencia de altura entre los IHS de 13ª y 14ª generación permitiría el uso de metal líquido como elemento de transferencia de temperatura. A pesar de estas mejoras, Intel ha sido criticado por seguir utilizando una pasta térmica de baja calidad en sus procesadores, lo que limita el potencial del overclocking y puede reducir la vida útil del procesador. Es que el overclocking en tanto y en cuanto lo que hace es eso, es reducir inclusive la vida útil del procesador. Hay gente que trata... Perdón, lo sabemos nosotros, pero lo que dice la noticia en sí es que utilizar esta pasta térmica de baja calidad y que a veces viene muy poquita, es lo que también acorta la vida útil del procesador. Por ahí, una persona en manos expertas, hacer el proceso de DELIT y poner una buena pasta y la cantidad necesaria, no necesariamente le acorte la vida, sino según cómo se mide, según cómo venga por dentro el micro, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Ese video súper famoso donde, no me acuerdo, la persona que le está haciendo el overclock al procesador AMD que le están metiendo nitrógeno líquido. ¿Te acordás de esa noticia? Era un video que estaba dando vuelta por ahí. Me acuerdo del video, sí, de las primeras épocas, bueno, de, no primeras, pero de la una época temprana de YouTube. Le estaban metiendo nitrógeno líquido. Bueno. Voy yo con mi segunda y última noticia. El caballito eléctrico argentino, Ford, hace muy poquito, fabricó y lanzó al mercado el... Déjame que no me acuerdo exactamente el nombre, no el nombre, sino el modelo. Sé que es un Mustang. Ah, se llama Mach-E, se llama el modelo del Mustang. Obviamente... Es un auto eléctrico de gama altísima. Es un auto un poquito caro, ahora voy a decir el precio. Leo tal cual la noticia, porque yo de mecánica... ¿Vos entendés algo de mecánica, Raymond? ¿Te das con muy, los...? Muy poco, tuve un ciclomotor cuando era joven. Y un fitito. No, yo mecánica cero. Así que te voy a leer la noticia tal cual está para no cometer errores. Dice... Con un motor eléctrico delantero y otro en eje trasero, juntos entregan una potencia de 487 caballos y un torque de 860 Nm, además de generar tracción integral, escucha esto, EAW, yo no tengo idea, gente que sepa de vehículos probablemente entienda estas siglas. No sé lo que es Nm en este contexto. Tampoco. Para mí son nanómetros. Claro, para mí también. Y tracción integral AWD y brinda una aceleración, esto sí lo entiendo, obviamente, brinda una aceleración de 0 a 100, me sorprendió este número para un motor eléctrico, aceleración de 0 a 100 kilómetros en 3,7 segundos, o sea... ¿Es más que un Tesla? Sí. Sí, creo que Tesla supera los 4, si no me equivoco. Dice, los motores son alimentados por una batería de iones de litio, cobalto y manganeso, que cuenta con una capacidad de 91 kilowatts, una locura, que permiten 541 kilómetros de autonomía. Se carga con la regeneración de energía del mismo vehículo y a través de un cargador Wallbox portátil de 7 kilowatts incluido con la compra. La verdad que para lo que es Argentina es una noticia linda. Generalmente a nosotros en Argentina las tecnologías más avanzadas del planeta nos suelen llegar un poquito tarde. Así que ya tengamos un auto eléctrico. Con los autos eléctricos que tenemos acá hoy en día no podés salir de una ciudad
500 kilómetros es casi ir y volver de Rosario. Yo vivo, de donde vivo yo son 320 kilómetros que tengo entre acá y mi casa, la casa donde nací. ¿Cuánto? 320. Y vos me estás diciendo 541. Me quedaría por Escobar más o menos, si voy y vuelvo. Bueno, lo empujás con lo que pesan las baterías. Bueno, pero bien, muy. Sí, muy bien. Sí, vos sí, con sí. con el ¿qué tenés? El Tito, que ni siquiera podemos decir que sea totalmente nuestro, tenés creo que 120 kilómetros. Una noticia copada de tecnología en lo que son vehículos eléctricos en Argentina, por lo menos, es una buena noticia. Nokia se va a juicio, toma acciones legales, digamos, contra Amazon y HP por infringimiento de patentes. Por el uso no autorizado de una combinación de patentes relacionadas con el streaming de video, algo que vienen haciendo desde hace tiempo, según el demandante, que es Nokia. Podemos ver en la actuación de la compañía que su equipo de abogados va con todo, porque Nokia presentó una demanda en un tribunal federal de Delaware, y también presentó demandas similares en Alemania, India, el Reino Unido y el Tribunal Unificado Europeo de Patentes. Aclaran que las plataformas Amazon Prime y Twitch están utilizando tecnología patentada por Nokia para compresión de video, entrega de contenido y recomendación de contenido, entre otras cosas, aunque también se ha podido descubrir que hay dispositivos HP que violan una patente de tecnología de transmisión de video, aunque no ha traslucido cómo. Una de las patentes más relevantes del caso, más relevantes del caso, es que Nokia afirma que ofreció a Amazon y HP condiciones justas para negociar licencias, o sea, muchacho, pagar a plata. Pero ambas compañías rechazaron las ofertas, por lo que ninguna de las compañías demandadas puede decir que no fuesen conscientes de la existencia de dichas patentes durante el desarrollo de los sistemas que las infringen. Plata, plata, plata. Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. No, bueno, qué sé yo. Es negocio, son negocios. Sí, son negocios. Y lo que es el mundo tecnológico está plagado de intentos de plagios. El plagio de plagio. Me acuerdo el quilombo con Samsung y Apple por la punta redondeada de los celulares. ¿Vos te acordás de esa ridiculez? Sí, bueno, pero Apple tiene una manía no, esto lo hicimos nosotros primero. Para todo. Y bueno, ahora ya podríamos arrancar con el tema principal, Raymond, con los ladrillos. Salimos de Nokia y vamos a los celulares. Y vamos a los que Nokia tiene sus ladrillos, tiene unos ladrillos en su haber también, si hablamos de diseño de celulares. Raymond, ¿querés arrancar vos contándome un poquito vamos a poner en contexto a la gente, vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución de la tecnología en las comunicaciones móviles, ojo, atento a esto, van a ser comunicaciones móviles, y lo que es un poquito el hardware también, Raymond? Nos va a estar guiando un poquito en una especie de línea de tiempo de la evolución de la tecnología móvil, de señales móviles, y yo les voy a hablar, dentro de este contexto, del hardware un poquito. Trataremos de ser breves. Empieza así la cosa. En el año 1917, el inventor finlandés Erik Tigerstedt, que búsquenlo porque es un muchacho que es el, ¿cómo le decían? El Edison finlandés. Tiene varios inventos en su haber. Presentó una patente para un teléfono plegable de bolsillo con un micrófono de carbono muy delgado. Los primeros predecesores de los teléfonos móviles incluyen las comunicaciones de radio analógicas de barcos y trenes. Este dispositivo, Javi, se utilizó para... Esto de lo que estoy hablando acá, lo que te relaté recién, era una cuestión de una patente. Una patente. Pero él desarrolló un dispositivo con un auricular para la comunicación de dos pilotos en un avión biplano de esos abiertos de la Primera Guerra Mundial, obviamente volando a altura y velocidad. No se escuchaban entre ellos y esos que estaban sentados uno detrás del otro. Bueno, tenían este earpiece y se podían escuchar un poquito mejor. A la usanza de los pilotos de helicópteros hoy en día, pero estamos hablando del año 1917. En el 18 fue que hubo una guerra civil finlandesa en Finlandia. Después que hay un pegamos un salto directo a 1947, ¿verdad? En el 47 la idea de telefonía celular nos referimos a, bueno, sabemos nosotros, no sabrán los oyentes, la forma en la que están dispuestas las antenas
¿sí? Que forman una red celular. una red de hexágonos. Exactamente. Esto para el que no lo sepa, todas las redes, todas las antenas de telefonía celular están ubicadas en lo que sería la punta de un hexágono. La red celular se parece mucho a lo que es un panal de abejas. Bueno, entonces este concepto, esta idea, es concebida por los laboratorios Bell en Estados Unidos, aunque todavía no estaba disponible la tecnología para implementarla. Bell son los desarrolladores de, son los desarrolladores de la tecnología AMPS, la AMPS. Así es. Sí, sí, sí. En 1973, Martin Cooper, ingeniero de Motorola, realiza la primera llamada de un teléfono móvil. Este dispositivo, que bien podríamos llamar ladrillo, pesaba alrededor de 1,100 kilos y tenía una autonomía de batería muy limitada. Sí, el llamado que le hizo fue a, creo que era a su un colega que era la competencia de él en AT&T, lo llamó como para gozarlo, ¿no? Como diciendo, mirá lo que hice. La llamó a su oficina, adiviná de dónde te estoy llamando. Lo estaba gozando. ¿Te acuerdas cómo se llamó el aparato? Sí, hablamos en el episodio que tuvimos con Tomás, hablamos de algunas cositas retro, y lo nombramos el DynaTAC 8000X, el famoso ladrillo. Ese mismo. Que está considerado el primer teléfono celular, por decir, el primer teléfono móvil, que creo que habíamos mencionado en ese capítulo que valía como $4,000. O sea, era algo muy, muy para gente pudiente. No era para cualquiera, generalmente lo tenía o gente adinerada o los, obviamente, empresarios, ¿no? Un teléfono, por así decirlo, de alta gama. No es poco, podías hablar de corrido una hora. O sea, si te lo disponías, podías hablar de corrido una hora. O sea, que no era que... Es un montonazo. No parece, pero es... Para hablar por teléfono es una eternidad. Igual, Raymond, te quiero ver teniendo una hora acá con el brazo colgando un ladrillo de 1 kilo. Tirá del piso, papá, si no nada. Lo malo era que estabas 10 horas para cargarlo. O sea, la recarga eran las baterías viejas, no eran las del Leon. Bueno, era para la gente que lo podía pagar y para situaciones particulares, ¿no? Sí, totalmente. Tenías la capacidad de almacenar 30 números telefónicos. Era un montón para la época. Y bueno, y este es el primer celular que utiliza la tecnología, por así querés que le digamos, el 1G. ¿Vos estás diciendo que ya era celular la red? O sea, en el sentido de lo que yo estaba diciendo recién de los hexágonos. Era como la madre de las redes celulares, lo que se estaba gestando. Era el 1G, lo que ellos mencionaban, red 1G. No sé si le decían 1G, pero... Yo tenía entendido que eso se había desarrollado en los años 80, los estándares digitales para la telefonía celular. No, sí, se desarrollan y se comercializan en los 80, pero acá ya se estaba empezando testeando. Se estaba testeando con este tipo de, con estos modelos. Claro, sí, está bien, está perfecto. De hecho, entre los 80 y los 90, no es que hubo demasiada... ¿cómo te puedo explicar? No hubo demasiada evolución en cuanto a hardware de teléfonos. Recién en los 90 se pega un salto importante y se empieza a desarrollar, se empieza a evolucionar un poquito más la tecnología en lo que son celulares. En el 83 Motorola lanza el primer teléfono celular comercial, que es el DynaTAC 8000X, la versión... medio ladrillo. La versión que salió a la venta, porque como decíamos antes, Martin Cooper lo hace por primera vez en la historia en el 73 con el coso. Ese era el que iba en una mochila, ¿no? Era más que ladrillo un mochilón. Ah, me mataste con lo de la mochila. Puede ser. No tengo ese dato. Que era similar a las radios de los soldados en la guerra de Vietnam y cosas así. Ah, que venía con el cable. Exacto, el tubo, el cable y la mochilota que era su batería y sistema de comunicación. Así funcionaba. Porque pensá que el que tenía Cooper era el prototipo. No estaba comercializado. Bueno, a pesar todavía de tener el mismo nombre, este era la versión comercial del DynaTAC 8000X. Era grande y costoso, ¿sí? Pero fue el que marcó el inicio de la telefonía móvil para el público general.
Bueno, y en esta época, digamos entre 90 y 96, 98, por así decirlo, está considerada la aparición del primer teléfono, no sé si decirle smart, el llamado, no sé si lo conoces, el IBM Simon. ¿Escuchaste hablar del IBM Simon? Sí, sí, lo tengo visto incluso. El IBM Simon se dice que fue el primer smartphone, en el año 94. ¿Por qué se consideraba que era el papá de los smartphones o el primer smartphone? Porque podías enviar mensajes de texto, obviamente podías realizar llamadas. Tenía un procesador, una especie de procesador de 16 MHz, que para esa época era un montón. Año 94, me estás diciendo. Claro, año 93-94, en esa época se desarrolló y se comercializó. Sí, era la mitad de un 486 que no hacía mucho tiempo que estaban quedando obsoletos. Exactamente, y para un teléfono era un montón. Bueno, tenía un mega de RAM, o sea, nada, no tenía nada. Pero tenía esta cosa que lo destacó mucho, que era que podías utilizar apps. O sea, eran apps nativas del en ese momento no existían las App Store que hoy conocemos. Más adelante vamos a hablar de las Store de aplicaciones, pero tenías por ejemplo una especie de blog de notas muy rústico, tenías una aplicación para dibujar porque tenías un lápiz que venía con el celular, pero bueno, esto de poder enviar mensajes de texto, de tener aplicaciones. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Buscando información me acordé de algo también que hablamos en uno de los episodios anteriores. Era compatible con tarjetas PCMCIA. Sí, eso sí. Me acordé. Bueno, y hoy hablábamos, tras bambalina con Raymond, que es los antecesores de este teléfono, los teléfonos celulares, eran los llamados PDA, los asistentes digitales. Yo me acuerdo, nunca utilicé un PDA, pero bueno, mi papá supo tener el Simon era teléfono con PDA. Aunque todavía existía la palabra smartphone, Simon era el papá o abuelo de los teléfonos inteligentes. Ah, usaba ROM de OS el Simon. Sí, exactamente. Una versión de DOS para memorias ROM. Exactamente. Hablando del smartphone Simon, ¿sabes que me acuerdo, boludo, de la frase esta de Simon dice, del Demolition Man? Simon Says. Probablemente se lo hayan puesto por algo relacionado a eso. Pero bueno, me dio gracia. Eso es en el 94, ¿no? El nacimiento de Simon. Después... Un dispositivo de los años 90 súper, súper, súper conocido era el Motorola StarTAC, seguro lo conoces. Asterisco 31 numeral. Eso es del año 96. Motorola StarTAC era el primer celular con modelo, ¿cómo se dice? Clamshell, que sería modelo tipo, ¿cómo se dice? Con tapita. Tenía esos numeritos anaranjados, o sea, la luz retro de atrás era anaranjada y los números eran los cuadraditos, eso, que son todos 8, pero se ven los números según donde se iluminan, ¿no? Y dije asterisco 31 numeral, porque con ese aparato aprendí por primera vez cómo ocultar el número saliente. Asterisco 31 numeral, marcabas el número de Javi y le sonaba el teléfono a Javi y él no sabía quién lo estaba llamando. Y aparecía rayita, rayita, P, rayita, rayita. Era un truco. Motorola StarTAC fue uno de los celulares de Motorola más populares de la historia. Primero tenía esta cosa súper cheta de que la tapa cubría todo el celular, porque en esta época estaban los clamshell, que eran los que cubrían el celular completo, y los semi-shell, que era la tapita que te cubría solamente el teclado. La botonera. Este celular, obviamente usaba redes AMPS, GSM, ya utilizaba batería de ion, de iones de litio. Perdón, no me sale la palabra, de ion litio, que bueno, para el que no sabe, es un tipo de batería. Las baterías de litio, a diferencia de las comunes, son de óxido de níquel. Bueno, es una cuestión electrónica, no importa. Pero se pueden recargar. Digamos, la tecnología que tenían estas baterías era muy moderna al lado de las baterías del otro celular porque tenían mayor duración. De ion de litio, decís. De ion de litio. De hecho, todavía estamos usando baterías de iones de litio. El nombre de StarTAC, ¿sabes por qué es StarTAC? Por el Star Trek Communicator. Le pusieron StarTAC en homenaje al Star Trek Communicator. Starutaku. Ya siempre me pienso en la pronunciación japonesa. Habría tenido que ver con eso. Después, más adelante, obviamente, tuvo sus evoluciones. Allá por el 2004 hubo otro modelo de StarTAC 2004. Y en 2007 dieron a la venta el StarTAC 3. Pero ya no eran celulares populares. Porque más adelante vamos a hablar que en ese momento histórico
había otros celulares. Y para ir cerrando los 90, ya a finales de los 90, en el 96 también, finales del 96, Nokia lanza el Nokia de la serie 9000. Y digo, ¿por qué traigo este celular acá? Si a Nokia serie 9000, que probablemente muy poca gente lo conozca. Porque la serie 9000, el 9110, el 9120, tenían el teclado QWERTY, el teclado que todos hoy conocemos con la disposición QWERTY. Bueno, QWERTY lo conocíamos desde la máquina de escribir. Exactamente, eso iba a decir. QWERTY es la disposición, supuestamente en mecanografía, una de las... Pero vos lo abrías por la mitad y parecía tener una pequeña notebook, digamos, muy chiquitito para notebook, muy grande para celular hoy en día, pero era eso, era partirse al medio y vos tenías ahí una pequeña pantallita ancha y un tecladito igual al que tenés hoy en día, al que tenías en ese momento también en tu computadora personal. Ahora, antes de la disposición QWERTY, ¿cómo venían las teclas? ¿Qué venían? ¿De la A a la Z? ¿Cómo? Supongo que sí. Bueno, ha habido, supongo, una pequeña guerra entre Acerti, QWERTY, Dvorak y las demás disposiciones. Sí. Prevalece QWERTY hoy en día, pero sabemos que hay otras. Supongo que antes de crear la convención definitiva, que es QWERTY, hubo alguna que otra guerra así, comercial o de lobby entre los partidarios de unos y otros, y unas y otras disposiciones de teclado. Sí, ojo, QWERTY, o sea, el que termina con Z, se sigue utilizando, creo que en Francia, y la otra, Acerti, países tipo Alemania, algunos dispositivos siguen utilizando. Según su lenguaje, seguramente les es más cómodo. Exactamente. Igual por una cuestión, no sé cómo decirlo, Raymond, es la opción más óptima para poder escribir más rápido el teclado QWERTY. Por eso se dispone la mayoría de los dispositivos. Tiene algo que ver con la mecanografía, pero no me puse a indagar demasiado sobre eso. Después damos un salto a los 2000, Raymond. Bueno, en los años 2000 se popularizan los teléfonos con capacidades multimedia, las cámaras, los reproductores de música. También se desarrolla la tecnología 3G, sí, permitiendo una conexión más rápida a internet desde dispositivos móviles. Me acuerdo de los Nokia, de los Sony Walkman. Eso es lo primero que me viene a la cabeza, multimedia. Yo tuve. Qué hermosos eran. Hermosos por fuera, maravillosos por dentro. Los sliders de Nokia... Serie 5200. Estéticamente hermosos eran, sí. Muy lindos eran los celulares. Bueno, los 2000 trajeron un salto brutal en lo que es el hardware de telefonía móvil. Acá realmente es donde aparece el que directamente se dijo, sí, este es el verdadero smartphone, que es el Ericsson, no el Sony Ericsson, el Ericsson R380, que es el considerado primer smartphone. Este traía sistema Symbian, el Ericsson R380. Un antiquísimo sistema Symbian. Mucha gente no sabe, pero antes de Android, y es verdad, antes de Android, porque Symbian es, corregime Raymond si me equivoco, es un poquito más viejo que Symbian es un poquito más viejo que Android. Sí, mucho. Mucho, no un poquito. Este celular, el R380 de Ericsson, obviamente tenía mensaje, obviamente tenía llamadas, pero también innovaban algo que era la mensajería POP 3. Ya se podían enviar mensajes en email en estos teléfonos. Tenían una especie de internet y un navegador muy, muy rústico, lo que significa que tenían un módem también. También en el 2000 sale el primer celular con Bluetooth, el Ericsson T36. Yo este no tenía idea que existía el Ericsson T36, perdón, estuve indagando, y es el primer celular en traer el sistema Bluetooth en el año 2000. Después, para mencionar otro celular también de los 2000, el Samsung SPH M100, tampoco lo conocía, pero ¿por qué lo menciono? Porque fue el primer teléfono en traer un sistema de reproducción MP3. Fue el primer teléfono móvil en traer un reproductor de MP3. Fue antes de los Omni, que los Omni venían con Windows, ¿te acordás? Windows Phone. Windows Phone, que, a ver, no quiero decir una locura. Digo, pero Samsung Omni, que eran... Hasta el 2010, 2011 hubo celulares con Windows, ¿o no? No, pará. Con Windows, sí. Hay un 940, un Lumia 940 que todavía sigue vivo. Y es hermoso, me encanta. Y ejecuta Windows 10.
ya fue, pero hay personas que especializadas, ¿no? Sí. Especialistas que lo tienen funcionando y corriendo Windows 10 móvil, que es la última versión móvil de Windows 10, antes de Windows 10 IoT. ¿Te gusta la versión? A mí me gustaba mucho, no sé por qué la gente lo criticó tanto. A mí me gustaba, era estéticamente agradable, era cómodo, porque si vos tenías Windows 8 en tu computadora, el teléfono era exactamente igual. No sé por qué no mencionamos el teléfono más vendido de la historia, Javi. ¿Cuál? El Nokia 1100. Estaba a punto de mencionarlo, sí, hablemos del Nokia 1100, totalmente. Yo tuve el Nokia 1100, era... Digo porque nos vinimos a toda esta tecnología súper avanzada y no me quería quedar. Podías derribar un avión con el Nokia 1100 si querías. Se manejaba con un solo botón, qué cosa maravillosa. Bueno, sí, está bien, tenía los de subir y bajar, pero con esos tres botoncitos, el del medio y el de subir y bajar, era todo. Y la viborita y la mar en coche. ¿El Nokia 1100 tenía linterna ya? Sí. Tenía la linterna arriba. No, era un... El Nokia, sí. Nokia 1100 era... Creo que es uno de los teléfonos de los que más me enamoré cuando se me rompió. Yo creo que tengo el difunto Nokia 1100 por acá tirado, mi primero. Acá tenemos uno. Tenemos uno con una batería nuevita. Bien, funcionando. Sí, sí, funciona. Creo que está anclado en Claro, si no me equivoco. Bueno, yo tenía en esa época CTI cuando tenía... Bueno, era CTI, claro. Yo digo Claro, porque ahora se llama Claro, pero es claro. El aparatito, creo que incluso ahí abajo en la base dice CTI, claro. Y creo que existía un temprano Movicom, no era Movistar, creo que era Movicom en esa época, sí. Si no me equivoco, Movicom. Bueno, y ¿sabes que en los 2000 también, para mencionarlo, aparece el primer BlackBerry, el BlackBerry 850? Ese ya traía GPS, o sea, estaban innovando ya en lo que era meterle a los móviles GPS. Bueno, los BlackBerry ya empezaron a innovar en esto de traer... BlackBerry además tenía una buena, excelente renderización web. La tecnología WAP que se usaba en ese momento para transmitir datos entre y hasta hacia los celulares, el que mejor renderizaba páginas web era BlackBerry, todos ellos. No me gustaba el BlackBerry, esta cosa de las teclitas chiquititas tan juntas. La bolita era media jodida. Sí, no. Pero después cuando vinieron con el sensor táctil ese similar a un lector de huellas. Sí, la ruedita al máximo. Ahí mejoraron un poquito. No, la ruedita no. Posterior tenían un cuadradito que era como... Táctil. Un touch. Ese mejoró bastante. Sí. Después, bueno, cabe mencionar que hubo... Acá aparece el primer dinosaurio con cámara, el primer celular con cámara, que a diferencia de lo que todos creen que se pensó que era un Nokia, en realidad el primer celular móvil, que no quiero decir una pavada, corríjanme en los comentarios si me equivoco, era uno diseñado por Sharp, por la empresa Sharp. ¿Te acordás de la empresa Sharp de dispositivos? Bueno, televisores, centros musicales con tocadiscos de mi época de juventud, de niñez. Bueno, en el 2000 Sharp saca el SH04, un celular con cámara que tenía 0,1 megapíxeles, o sea, una inmundicia de fotos. Menos que VGA. Pero claro, cabe destacarlo y después también mencionarlo por arriba muy rapidísimo, el Nokia 7650, que fue el que verdaderamente popularizó las cámaras, pero el primero fue el Sharp, que si no me equivoco no salió nunca del mercado japonés, no sé si se habrá exportado a... Ese es el que le muestran a Shakira en el famoso video, hay un video muy viral, ¿te sabes cuál te digo el video? No, Shakira desde que hizo esto de la loba, la verdad que me dejó... Pero esto hace muchísimos años. Ella estaba en Japón y la estaban entrevistando y qué sé yo, y la mira a la ponja y le dice: ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Un teléfono? Sí, un teléfono. Y tiene cámara. Bueno, es un video. Shakira ve un teléfono con cámara por primera vez. Googlealo así y la japonesa le muestra y ella queda maravillada, porque si de no haber ido a Japón no lo hubiese visto hasta después de un par de años. Mirá vos. Buena data, voy a buscar el video y lo voy a poner ahí en las redes, Raymond. Y después, bueno, si nos vamos un poquito más adelante, 2007, decime. Sí, nada, te iba a decir que no te me vayas todavía de los años 2000. No, quédate tranquilo. 2007, Raymond, acá es donde la telefonía se parte en dos. Te juro que lloré, Javi, te juro que lloré. Vos vas a decir, qué tipo pelotudo. Yo el otro día, hace poquito, lo estaba viendo, estaba viendo el video de la presentación. Y me emociono tanto. Ahí donde dice un dispositivo multimedia, un teléfono celular, un nuevo iPod.
Sí. un teléfono celular y un no sé qué, en este momento no me acuerdo. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Me emociona. Te juro que no soy fan de Apple. No, soy muy fan del tipo. El tipo descubrió Jobs. Cosas en el mercado. O sea, inventó necesidades el chabón. Como por ejemplo, no sabíamos que necesitábamos una tablet. Nos conformábamos con verla en Star Trek. Hasta que el tipo sacó el iPad. Ojo que había proyectos como Microsoft Surface mucho antes de que lo que ahora es, sí, el proyecto original de Microsoft Surface, mira que me estoy yendo un poquito de tema, disculpa. No, seguí. Era para hacer una mesa, una tapa de una mesa. Yo tengo vistos videos de Bill Gates con una mesa cuya tapa era una pantalla táctil, bla, bla. Eso era el primer proyecto concept de Microsoft Surface, que hoy en día es totalmente otra cosa, ¿no? Pero bueno, hablábamos de la presentación del primer... Sí. Exactamente, el primer iPhone, que la gente se vuelve, yo veo a veces las presentaciones de los iPhone y veo gente llorando. No, ahora ya no me importa, pero en ese momento yo decía, qué cosa tan maravillosa. Sí. Bueno, un celular con una cámara ya era un montón, porque ya tenía una cámara de 2 megapíxeles. Ah, ese era el tercer dispositivo. Dijo, hoy vamos a presentar 3 dispositivos. Sí, una cámara. Bueno, estamos hablando del año 2007, para más o menos, sí, para ubicarnos aproximadamente. Sí, el año 2007. Con cámara de 2000 megapíxeles. El estándar 2 megapíxeles. 2 megapíxeles, perdón. El estándar de pantallas era de 3.5 pulgadas. Casi todos los celulares de esta época. Después, ahora vamos a hablar, pegan un salto las pantallas, pero casi todos eran de 3.5, que era la 320 por 480, si mal no me equivoco. Tenía un procesador 240, Javi. 240, ahí va. Tenía un procesador ARM de nada, 400 MHz, o sea, nada, pero para la época era un montón. Andan re bien todavía los iPhone de primera generación, Javi. Solo que no, bueno, son obsoletos en cuanto a su software, pero vos agarrás uno y andan de primera. Eso te iba a decir, algo en lo que realmente hay que darle su mérito a lo que es el hardware de iPhone y el software también. Funcionan muy bien, no tienen los tildes asquerosos que tiene Android. A mí me encanta lo que es de Apple, me encanta lo que es el diseño, la terminación. Y la funcionalidad. Perdón, que estoy... Y sí. Bueno, otra cosa, de los primeros celulares en venir con GPU integrada, porque después vamos a hablar que ya después los celulares podían reproducir videojuegos un poquito más complejos, una batería de 1500 mAh era un montón para la época, era un montonazo. Estamos hablando que los celulares posteriores tenían entre 200 y 400 mAh, o sea, nada, este ya traía 1500, y bueno, obviamente iPhone OS. Bueno, y Android, para no quedar atrás en esta competencia, en el año 2008... saca el primer celular, valga la redundancia, con Android, el HTC Dream, Android de la mano de Google, obviamente, porque Android es y fue de Google. Sacan el HTC Dream con pantalla táctil, obviamente, deslizable. De nuevo, el estándar este de pantalla de 3.5, tenía una cámara de 3.15 megapíxeles y un procesador Qualcomm de 500 MHz. Y venía con 256 megabytes de almacenamiento, que no era poco para la época. 256 megabytes de almacenamiento era un montón. Y obviamente, que ya lo mencionamos, estos celulares venían con la red 3G, Raymond, la red de tercera generación. Otro datito, 2008, App Store. Se desarrolla la App Store para Apple. Y un poquito, casi a finales del 2008, Android saca... ¿te acordás este nombre, Raymond? La Android Marketplace, que hoy es la Google Play Store.
Sí, me acuerdo de Android Marketplace. El Marketplace. Del icono. El iconito. Era el Android verdecito. Sí. Que si murió en el 2017, 2018, la Android Marketplace es reemplazada por la Google Play Store. Pensé que había sido antes. Ya. No, 2017, 2018, por ahí. Me acuerdo de haber prendido algún que otro teléfono, no mío, sino de clientes, y que te pida inmediatamente que lo actualices de Marketplace a Play Store. Claro. No sé si hasta Android 4 y pico funcionaba Marketplace. Ya después tenías mucho, que pasar. Mucho decir, ¿eh? Sí, es demasiado. 2.0, no me acuerdo hasta qué. Eso de las versiones de Android fue una cosa así. Froyo, o sea, el 1.3, después 2.1, 2.2, 2.3, si no me equivoco 2.6, Android 3.0 Honeycomb, que fue solo para tablets y duró muy poquito, y de ahí en más empezaron a venir con el 4. ¿Cuál era el 4? ¿Cómo se llamaba? Ice Cream Sandwich. ¿Cuál era el Lollipop? Que me amé ese sistema operativo. 5.0, 5.1. Me parecía uno de los más optimizados, mejores optimizados. Sí, fue el que le siguió a KitKat, que era el 4.4. Es KitKat, exactamente. Bueno, 2008, nacimiento de las App Store, o sea, tanto la App Store para Apple como el Android Marketplace, que no mueren en 2016, sino que le cambian el nombre. Y ya acá pasamos al 2010, Raymond. Bueno, en el 2010 la telefonía celular se convierte en una parte fundamental de la vida cotidiana. Ya bien de lleno entrados los teléfonos inteligentes en el mercado, como el iPhone y los dispositivos Android, que ya venían ofreciendo una amplia gama de aplicaciones y servicios, ¿no? Se agrandan las pantallas, empiezan a crecer. ¿Te acordás que veníamos de una generación que cada vez te daba un teléfono más chico? ¿Verdad? Iban a desaparecer. Iban decreciendo. Me acuerdo del KF788, que era un semiclam, que veníamos hablando antes, de que tenía mi vieja, y después empezaron a crecer de nuevo, porque necesitábamos pantallas más grandes para ver mejor el multimedia que nos ofrecían los dispositivos. Al poder procesar mayor cantidad de información o, no sé, videos, las pantallas se tienen que empezar a agrandar, o sea, es lo que decís vos, se estaban achicando de una manera que ya era ridícula. Yo tenía un Siemens, no me acuerdo, pero era, bueno, no me ve la gente, le estoy haciendo seña a Raymond, 2 centímetros tenía ese celular, te lo juro, ponele 3 centímetros, estoy siendo exagerado. Era ridículo tener un celular de ese tamaño. Después se lo voy a postear en Facebook para que la gente lo quiero hacer una mención honorífica antes de que me olvide y se nos termine el programa. Pero Motorola V3, V6, V172, teléfonos con tapa y con pantallitas a color. Totalmente. En algunos casos también como el Motorola V6, una hermosura de aparato que respondía a comandos de voz, que era todo metalizado por fuera y vidrio, y finito, hermoso, sí. Sí. Y los jueguitos de la generación Java eran una maravilla, Javi. Hermoso. Ah, ¿sabes qué? Algo que no mencionamos, que cuando hablamos del 3G, del nacimiento de la telefonía 3G, empezaron a salir por parte de estas, de las distribuidoras de internet, los USB, los stick estos que te daban internet. 3G. Ah, los pendorchitos, sí, las porquerías. Qué desastre. Yo caí en esa porque vivía en una zona, estaba la primera vez que me mandé a alquilar y me compré, porque era prácticamente lo alquilaba, porque después lo tenías que devolver encima una vez que terminaba el contrato. Me acuerdo que hubo dos versiones del V3, V3 y V3 3G. V3 y V3 3G. Bueno, y hacer mención de estos USB que traían, que eran una especie de antenas. El modem USB con internet inalámbrica. Ahora ya hay versiones 4G que tienen un poco más de utilidad que... ¿Llegaste a usarla? ¿Son buenos? ¿Funcionan? Sí, he utilizado, son buenos. Ahora vienen unos aparatos del tamaño de un modem de verdad, de hogareño. Son buenos, esos son buenísimos. Pero yo te digo, las versiones portátiles chiquititas tipo... Los stick. Tipo un poquito más grande que una cajita de fósforos. Sí, pero tienen otra forma. Tienen la forma de una Game Boy Advance, una cosa así. Ah, grande. No, la forma, no el tamaño. Son más chiquitas. Pero sí son buenos. Eran, cuando salieron, bastante piolas. Volviendo al tema, dije, se empiezan a agrandar las pantallas. Venimos de un decrecimiento y empezamos a crecer de nuevo. Yo me acuerdo, en esta época, si no fue mi primer celular, pegan el palo, yo tuve el Tango 300. ¿Te acordás del Tango 300?
Sí. Bueno, el Tango 300 también era pesadito, era un celular. En la generación Teletac, StarTac, un poquito ahí, entre por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue uno de mis primeros celulares, el Tango 300. Y la verdad que la batería, si lo dejabas en stand-by, pero posta, digo, duraba 4 días, la batería. Ese era el que tenía la batería media, era la mitad de la tapita. Sí, la batería era bastante grande, la batería del. Y era pesadito. Y se cargaba con. Tenía la base, porque tenía la base recargable, que la base estaba conectada. Lo tenías que incrustar en la base. Me encantaba el Motorola Tango 300. Después, bueno, hacemos un salto así rapidito al 2011, donde también otra revolución en lo que es telefonía celular. Nace el Samsung Galaxy S2. ¿Tuviste un S2? La mitad del planeta tuvo un Samsung S2, yo no. Yo no. He visto montones, porque tuve clientes que tenían, pero no. Porque ahí también empecé a explorar yo como técnico, ¿no? A explorar las posibilidades que había, porque, así que puedo hacer esto y esto y esto y esto. Me dijeron, Raymond, me dijeron que puedo hacer esto y esto por el celular, ¿es verdad? Sí, vení, tráelo. Podés hacer montones de cosas con el auge, el auge de andar investigando, los técnicos andaban investigando con cambiarles la ROM. Sí, hubo muchos cambios. Entre otros colegas hubo mucho cambio de rubro, inclusive. Porque nació la necesidad del cambio de pantalla, del cambio de pin de carga, cosas que nosotros no hacíamos. Yo hasta el día de hoy hago esas cosas muy rústicamente. Sí, yo no me meto en celulares todavía. Lo mío son notebooks y PC, con eso me llevo bien, con esa electrónica. Pero ya lo que son celulares lo veo todo tan chiquitito. Y la gente me dice, no, pero si arreglas notebook tenés que poder arreglar celulares. No, señor, es muy chiquitito. No, usted no sabe lo que es un transistor dentro. Es todo muy chiquitito. Bueno, como decía, pasamos a las pantallas Samsung Galaxy S2. Tenía una pantalla de 800x480, 1 GB de memoria RAM. Ojo ahí, Raymond, 1 GB de memoria RAM es un montón. Acá ya empiezan a venir con procesadores más potentes, los Cortex de A9, que son, estos son de ARM, ya tienen dos núcleos, procesadores de dos núcleos, ojo ahí. ¿Por qué? Porque ya empezaban a venir con GPU estos celulares. Eso implicaba que mucha gente desde las App Store se descargaba juegos o aplicaciones que manejaban 3D, entonces necesitabas tener alguna especie de chip ahí que te manejara video y 3D. Tenía una cámara de 8 megapíxeles, o sea, y este era el Samsung Galaxy S2, es de los primeros en ser 1080p. Ah, bien. Sí, también por eso gustaba mucho. Y tenía Android Gingerbread. ¿Cuál era esa versión de Android Gingerbread? Gingerbread es 2.6. ¿2.6? No lo voy a googlear ahora, no lo voy a googlear ahora y después vamos a ver si ganaste o no. Yo después lo identifico por la letra. ¿Por la letra? Ah, no. Yo no lo identifico por el nombre. Son A, B, C. Empieza todo en frollo. Sigue por Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, etcétera. Después Android 9 ya se llama Android 9, no tiene nombre de golosina. Buen dato, no lo tenía, Raymond, te juro que no tenía ese dato. Bueno, y después, dando un salto al 2013 y ya arrancando la recta final del programa, nos encontramos con el Nokia Lumia, el Lumia 1020, que era de los celulares Nokia con Windows Phone, uno de los más populares. Bueno, lo menciono porque justamente cabe mencionar que había celulares con Windows Phone, con sistema operativo de. Antes de ser Microsoft Lumia. La verdad, como dije antes, a mí me encantaban los celulares con Windows, me parecía muy cómodo. Y como dijo Raymond, si vos venías de tener un Windows 8, ya estabas familiarizado con todo esto. Y después, bueno, ya hagamos el salto al 2020, Raymond, y la etapa final. Bueno. En los años 2020, que están corriendo todavía, la tecnología ya se empieza a implementar, la tecnología 5G. Ya estamos, digo yo, como si fuéramos claro. De ellos. Están ofreciendo velocidades de conexión aún más rápidas, mejorando la conectividad para dispositivos IoT, Internet of Things, o el Internet de las Cosas, y aplicaciones emergentes que incluyen ya la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿no? Tenemos baterías más grandes. Bueno, perdón, contame vos de hardware. Sí, totalmente. En el 2018 aproximadamente se empiezan a experimentar con el tema de las baterías más grandes,
para obviamente que para darle más vida útil no grandes en tamaño, sino en durabilidad de la batería, para darle mayor durabilidad al celular. Se empiezan a experimentar con las baterías de 5000 y 6000 mAh. En el 2020 prácticamente las de 5000 mAh se hacen un estándar. Yo siempre que me voy a buscar un celular, que me voy a comprar un celular, o alguien me pide un consejo sobre un celular, le digo: fíjate la batería, que sea mínimo de 5000 mAh, porque uno no entiende que una batería de 1000, 2000, 3000 mAh no dura nada. Bueno, ya no sé si existen de 1000, creo que hoy son 3000, 4000 el estándar, pero no te dura nada una batería de 3000 mAh. Obviamente depende también el uso que le des. Yo te recomiendo, si podés encontrar un celular 4000, 5000. Si no estoy equivocado, 1600 mAh ya tienen los que son estos auriculares inalámbricos Bluetooth. Así que imagínate que para qué va a querer existir una de 1000. Pasa que no le das la misma exigencia a un celular, a un auricular Bluetooth, que a un celular. Vos un celular le das rosca todo bueno, el día. Pero es chiquitita como para caber en un auricular y es más potente que, sí. Que la que traía los primeros. Totalmente. Y acá arrancamos con algo bastante nuevo, que son las pantallas plegables. Las pantallas plegables, las UTG, Ultra Thin Glass, es la sigla de UTG. Ojo, que hoy estamos hablando con Raymond. No nos confundamos el tema de las pantallas plegables, celulares con pantalla plegable, con pantallas enrollables, que es lo que se está viniendo ahora. Es lo nuevo en tecnología. Son las pantallas enrollables. Estuve viendo un video concept de Motorizer. Sí. RIZR, perdón. Sí, RIZR. Sí. No confundir con el modelo Motorizer, que es uno viejo, que también fue uno de los primeros 1080. Hermoso. Bueno, sí, estuve viendo y me enamoré. Qué lindo. Qué hermoso es. Una china con uno de esos de reloj. Lo tenía. Aparte, viste que le pegan una especie de golpe a la muñeca con el celular y el celular solo se enrolla. Como esas pulseritas que venían en los 90. Sí. Estas pantallas son unas pantallas con unos polímeros especiales que permiten, incluso si ustedes buscan pantallas de polímeros o pantallas flexibles, van a ver videos en YouTube donde las cortan. Lo has visto, Borremos, las cortan con una tijera y la pantalla sigue funcionando. Las doblan, les dan con un martillo y la pantalla sigue funcionando. La primera empresa, yo tengo entendido, que desarrolla este tipo de tecnología es una empresa llamada Royal, en octubre del 2018, y desarrollan un dispositivo que se llama FlexPie de 7,8 pulgadas. A partir de ahí, obviamente, el resto de empresas empezó, como toda sana competencia, a desarrollar sus propios dispositivos. Tenemos hoy uno de los más populares, es el Motorola Razr, el Moto Razr 40, perdón. El Moto Razr 40 es uno de los celulares más populares, con pantalla flexible, ojo, no es pantalla enrollable, para que tengan en cuenta eso. Había unos celulares Kyocera que estaban muy buenos, que era doble pantalla. Vos lo desplegabas y era una pantalla arriba de la otra que compartían la imagen. Pero eso no es una pantalla... Como una 10. Exactamente. Es como tener dos monitores. No es lo mismo, ¿entendés? Claro, una pantalla... Dos monitores con imagen extendida, con escritorio extendido, como quieras. Pero lo que se viene ahora en el futuro son las pantallas enrollables, gente. Y quiero informarles que no les va a alcanzar la plata. No se pongan tristes. No les va a alcanzar. No me alcanza ahora, que me va a alcanzar en el futuro. En otro episodio. A menos que despegue este podcast. No quiero dejar de decir esto, Raymond, a ver si vos estás de acuerdo conmigo, que para mí, la verdad que el celular hoy es como una navaja suiza de la tecnología. Si vos bien en la navaja suiza tenías un montón de herramientas físicas, vos en el celular, hoy no, desde hace rato, ya antaño, tenés, y no miento, vos corregime, brújula. Sistemas de medición, mapas, o sea... Linterna, calculadora. Linterna. Es por eso que se va encaminando a convertirse en un sistema, en un dispositivo wearable, usable, vestible. Por eso lo de la mina con el teléfono enrollado en la muñeca. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos tan incorporado, lo usamos para tantas cosas que ya vamos necesitando dejar las manos libres sin abandonar el celular. Raymond, yo puedo salir sin el DNI de mi casa, sin la billetera, no pasa nada, pero me voy sin el celular y soy capaz de volver a buscarlo. Por supuesto. De hecho, yo tengo el DNI en el celular.
Es más, yo pago mis cuentas con el celular. Yo cuando voy a comprar a algún lado, si no me llevo la billetera con efectivo, bueno, no pasa nada. Pero el celular me lo llevo porque yo pago con el celular también. Es, la verdad, sin una... Pagamos todo, sí, o sea, de la conexión a internet de casa, qué sé yo, de todo, todo. Y bueno, también en el almacén hoy en día vos vas y tenés el QR. Deme dos paquetes de fideo y un puré de tomate y... Y acá tenés el QR, pim. Totalmente, es muy fácil. Yo hace rato que no pago, salvo lugares que me exigen pagar con efectivo. Ya hace un montón que directamente uso billeteras digitales, pago con el celular, no. Ya hace un montón que no utilizo. Sí, que encima las utilizas y muchas de ellas te reintegran un par de mangos. Sí. Lo que sea, que a fin de año se juntan, ¿no? Sí. Raymond, bueno, vamos dando por finalizado esto. Pero tenemos recomendaciones. ¿Querés empezar vos? Como siempre. Mi recomendación de hoy es Midomi. Midomi Online. Es un sitio web similar a... Sí, pará, había una aplicación que era también como Midomi, más que un sitio web. Y no me acuerdo el nombre. ¿Shazam? Shazam. Shazam era Shazam. Correcto. Bueno, correcto. Es como Shazam, pero en vez de escuchar un tema musical... Que hoy esa funcionalidad de Shazam la tiene el asistente de Google. Vos al asistente le decís, hey Google, ¿cuál es este tema? Y se pone a escucharlo y te lo... Bueno, pero Midomi tiene la característica de que vos la podés utilizar de esta manera. Vos le haces, bueno, si lo abrís desde el celular, le haces tap en el botoncito naranja que tiene y le haces... Y te dice, esa es Oh My Darling Clementine. Y así, o sea, porque por ahí no te acordás, o sea, no tenés el tema grabado, o no. Totalmente. No tenés en ese momento para reproducírselo. Pero te acordás un pedacito de la melodía. Sí. ¿Eh? ¿Cómo era ese que decía? Ah, sí. Smooth Operator. Ahí lo tenés. Bueno, esa es mi recomendación de hoy, midomi.com. Bien, bien, buenísimo. Bueno, como están escuchando, cambiamos esto de empezar de recomendar programas y otros podcasts, porque nos pareció un poquito más óptimo, efectivo, no sé cómo decirlo, llevarles a ustedes algo que realmente puedan usar, algo que se puedan instalar, que puedan chequear en una página web. Sí, nada, me gustó mucho la recomendación anterior de Raymond de impuestito.org. La estuve reusando, Raymond. Me la habían mencionado y yo nunca le había dado bola. Otra navajita suiza. Sí. Y dije, no, buenísimo, esto está buenísimo. Bueno, yo voy Ya vamos a recomendar igual creadores de contenido. Si mandan a unos.0.podcast@gmail.com por una módica suma, les podemos recomendar el canal. Bien vendido. Voy yo con mi recomendación. La mía es una recomendación que me un amigo... músico, podría decir que es músico o trabaja editando sonido, me dijo, no, pero utiliza RX8 Audio Editor. RX8 Audio Editor, si bien RX8 también es un plugin, que bueno, que lo podés utilizar en un software como Premiere Pro o Adobe Audition. Cumplió años, perdóname Javi, discúlpame. ¿Cumplió años hace 2 días este amigo tuyo? Sí, le mandamos un saludo a Fran. Feliz cumpleaños. Y el hermano. Y Jopo también. Feliz cumpleaños, Jopo. Feliz cumpleaños, Fran. Y a Jopo también. Feliz cumpleaños. Estuviste bien. Él me recomendó justamente este plugin que tiene su interfaz. Vos volcás, es muy sencillo. Lo instalás, es una instalación sencilla. Volcás el audio que quieras editar ahí. Y tiene una cantidad de herramientas que, si bien puede llegar a ser abrumador cuando estás empezando, una vez que le agarrás la mano, es impresionante lo que limpia el audio esa aplicación. La verdad que yo estoy muy contento de haberla conocido. De Isotope, ¿no? De Isotope, exactamente. RX8 Audio Editor, les va a salir. Ustedes ponen RX8 Audio Editor y les va a salir ahí la aplicación. Muy, muy sencilla de utilizar. Bueno, Javi, vamos a hablar de los canales de comunicación con nosotros. Vamos a recordarles a todos dónde nos pueden encontrar. Dije hace 2 minutos y medio en broma. Recuerden, creadores de contenido. En broma, pero de verdad. 1.0.podcast@gmail.com. ¿Dónde más, Javi?
Sí, obvio, después nos pueden encontrar en el Discord, que yo lo amo. Hace poco se unió una persona, me dijiste, ¿no? Al Discord, yo estoy como ahí, lo Sí, dejé sí. medio. Eric. Bienvenido, Eric. Bienvenido, Eric, si estás escuchando. Se unió a nuestro Discord, que es, si lo buscan por la web, se van a la página de Wix, ponen, de Discord, perdón, ponen Discord/informática y coso, y los va a llevar directamente al servidor de unos y ceros podcast. También. Cuando estén en YouTube, en TikTok, en donde sea que estén viendo o escuchando esto, si ustedes van abajo en la nota de los episodios, ahí tienen todos los enlaces, ¿ok? Digo, para que no tengan que memorizar. Tienen el Discord de Informática y Coso. Obviamente estamos en YouTube, unos y ceros podcast. En las plataformas de podcast estamos en todas. Prácticamente estamos en la de Apple, estamos en Spotify. Nunca me acuerdo el nombre de la de Apple. ¿Cómo se llama, Raymond? Apple Podcast. Sí, se llama Apple, con razón. Estamos en Pocket Cast, en las que se les ocurra, estamos en las plataformas de podcast. Así que son súper bienvenidos a Amazon. comentar. Sí. Amazon también, es verdad, en Amazon. Amazon Music sería, que tiene su apartado de podcast. Sí, estamos en todas esas plataformas. Y por último. Página de Facebook, unos y ceros podcast también. Y en Instagram. En Instagram, 1.0. ¿Y dónde más? Bueno, y en TikTok, que ya lo mencioné. Sí, estamos en todos lados. Estamos viralizando las redes. Y tenemos una pregunta que no la tengo idea, no la planeamos, pero Raymond, ahora ya sí, acá, ahora en vivo se le va a ocurrir. Contanos cuáles fueron, hacenos una lista de todos los que tuviste, celulares, hablamos de celulares. Sí, ¿y cuál fue tu preferido? ¿Cuál fue el que te cambió la vida? ¿Cuál fue tu favorito y por qué? Sería algo así como, ¿cuál fue el celular que te voló la cabeza? Contanos lo que quieras acerca de eso. Cuéntanos algo. Los canales están abiertos. Coméntanos lo que a vos te parezca relacionado con eso. Empiezo yo. El Nokia 1100, amor por ese celular, amor por ese celular. Yo tengo amor por ese celular. Yo soñaba con tener un Engage. Después de grande me di cuenta que era una flor de porquería, pero... Pero corría unos juegos muy lindos tipo PlayStation 1. Yo llegué a jugar el Tomb Raider ahí. Eso no se lo quita a nadie. Ahora, sin embargo, quisiera tener ese que parece una mini PlayStation. ¿Cuál? Como celu retro, ¿no? ¿Cuál El es el que parece? Xperia Play. Ah, el Xperia Play, es pedazo de celular, Raymond. Sí. Sí, totalmente. Bueno, son bienvenidos a contarnos cuál es el celular que les cambió la vida, por así decirlo. O el que siempre soñaron. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chau, 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 chau. Chao, Raymond, chao. Roger, main B in revolt.